Buenas noches, distinguidos colegas que participan en esta ruta científica de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, ahora a través de estos seminarios, de estos webinars que nosotros le llevamos permanentemente a cada uno de ustedes. Y en el día de hoy tenemos realmente tres distinguidos cirujanos ortopedas traumatólogos, los cuales graduados han hecho su fellowship en miembros superiores, y que son los que están asistiendo a la mayoría de los pacientes con este tipo de lesión. Lesión que podemos decir que no hay un centro en el mundo detrás de radio, una fractura distal de cúbito. Hoy vamos nosotros a tener unos tips importantes que nos van a expresar los distinguidos colegas y actualizar sobre el manejo de este tipo de fractura. Queremos invitarlo a todos que a través de la plataforma en Zoom, aquí donde estamos conectados, podrán seguirnos a tiempo, además en nuestra página web sdot.com.do y en YouTube a través de Ortopedista Dominicano. Allí estaremos transmitiendo todos estos eventos que nosotros permanentemente llevamos a cada uno de ustedes. Recordar que pueden hacer sus preguntas tanto a través de la plataforma como también por una de estas redes sociales que tenemos. Inmediatamente, bueno, también agradecer a las casas comerciales que nos apoyan para hacer posible estos eventos, e inmediatamente lo vamos a dejar a conducir este importante evento. Pablo Morrover, que conjuntamente con Juan José Batista y Jordi Cruer estarán con todos ustedes. Si puede habilitar tu micrófono, Pablo. Pablo Morrover, por favor. Ok. Tu micrófono. Aún no se... Saludos, buenas noches. Perfecto. Buenas noches para cada uno de ustedes. ¿Cómo están? En este momento vamos a comenzar este abordaje de las fracturas de radio y cúbito distal. Yo realmente represento el ortopeda traumatólogo que quiere que estas fracturas le queden bien con un entrenamiento básico en ortopedia y traumatología. Vamos a aprovechar el tiempo y en este momento vamos primero a dar las gracias a Dios, quien es el dueño de las virtudes, es el dueño de los talentos, es el dueño del conocimiento. Vamos a entregar el primer lugar en esta ponencia, en este compartir, a Dios. Algunas de las instituciones donde enseñamos y donde aprendemos, no podemos comenzar sin darle las gracias a colegas cirujanos ortopedas, generales, que son mis compañeros quirúrgicos de la clínica con quienes compartimos el estrés, y agradecimiento especial a colegas extranjeros que nos han ayudado en la formación y el entendimiento más audaz de este tipo de problemas, al igual que los nacionales que nos ayudan, doctor Cafuri, doctor Rodas, doctor Cruel, doctor Rodríguez, doctor Batista y doctor Esteves, igual que mis compañeros de Clínica Bonillas. Ahí, si quieren, pueden hacer un screenshot a esa diapositiva y ver más o menos el mapa semántico de los temas que vamos a tratar. La fractura del radio distal, cuando la hablamos, mencionamos el radio distal, y yo, para situarlo en una situación de la vida cotidiana, pienso en esa fiesta cuando tú invitas varias veces a bailar a una dama y siempre te dice que sí, pero en un momento, frente a tus amigos, te dice que no. Inmediatamente eso activa una serie de mecanismos de defensa. ¿Y quién fue que nos introdujo o le puso al ADN del ortopeda de que esa fractura iba a ser de fácil resolución, como esa joven a la que tú invitabas siempre? Bueno, los trabajos originales de Coles hablan de que con el paso del tiempo nosotros disfrutaríamos de perfecta libertad de movimiento, incluso podríamos superar el dolor. Eso se fue arraigando y en el paso del tiempo, aquí tenemos un ejemplo de un caso con una excelente ortopeda que intenta ofrecer lo mejor a su paciente, pero con ideas que están un poco nubladas, que no del todo ofrecen lo mejor que se podría hacer. Si le preguntamos a un colega de miembros inferiores, vamos a ver que intentar colocar un fijador externo en la muñeca es un poco cuesta arriba por intentar colocar una fijación cuando sabemos que deberíamos tener una bisagra que vaya en el lugar de la deformidad a este nivel,
Pero aparte de eso, tenemos más sitios móviles. Tenemos la radio carpiana, tenemos la radio cubital y tenemos la medio carpiana. Entonces, este fiador sin bisagras y traccionando desencadena una traslación de las estructuras del radio distal. Cuando nosotros algo nos sale mal, o esa muchacha nos dijo que no en ese momento, nosotros invocamos a unos mecanismos que tenemos en el subconsciente, que lo describe Freud. Hablamos mucho de la proyección y es ver cosas de nosotros en lo ajeno. Y usted va a escuchar mucho con el radio distal de cirujanos que se quejan del técnico de fluoroscopio, se quejan del rehabilitador, incluso se quejan del paciente, de que no hace terapia, no es un buen paciente. Hacemos algo que se llama también negación, que es iniciar mecanismos para contrarrestar una realidad externa. Y usted va a ver personas que a un paciente con una mala evolución, un trastorno mecánico, intentan darle una de alta precoz o ante una fractura de radio distal un poco complejo, se planifica la cirugía con materiales arcaicos o muy simples. Y vamos a tener otro mecanismo interesante que describe Freud, que se llama la distorsión. Distorsionar es, vamos a decir, agregar cualidades superlativas a las cosas. O yo me creo el gran cirujano que puedo resolver los problemas, o la fractura es tan simple que no amerita mi atención. Esos mecanismos se llaman los mecanismos narcisistas y afloran cuando tenemos cierta debilidad en nuestra, vamos a decir, personalidad y a la hora de enfrentar una crisis. Condenar a un hombre por sus malos razonamientos es olvidar que es un imbécil para tratarle como un malvado. La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más hacia lo imposible. La mayoría de los problemas ocurren por las soluciones. Aprendimos de un caballero y de un buen médico que a mí me gustaría en mi quirófano tratar de que esa información que manejamos se traduzca en buena práctica, evitar las complicaciones, nada como resolver tus complicaciones o la de los demás y que tus resultados exhiban en el tiempo un buen devenir, sea sostenible a 5, a 10, a 20 años. Yo quiero que hagamos ahora un recuerdo de lo que era nuestra residencia y yo les reto a los residentes para que revisen esta palabrita que le puse. Quisiera que un residente lo escribiera en el chat. Admonición. Yo creo que un residente me escriba lo que significa la palabra admonición. Quiero que recordemos la residencia, pero es con el sentido de olvidar algunas cosas. A Descartes le surgió un problema porque veía mucha gente fallando en cosas simples. Y al ver tanta gente inteligente fallando en cosas tan simples, decidió poner todos los conocimientos que él tenía igual que los sueños que él había soñado la noche anterior. O sea, deshacer los conocimientos que había adquirido. El problema epidemiológico en cuanto a números de la fractura de radio distal, tenemos que incluye 200.000 a 600.000 casos al año en Estados Unidos, 1.5 de todas las emergencias y 8% en deportistas. Aproximadamente un 25% de ellos no retorna del todo a su deporte original y no con el mismo nivel. 25% de las fracturas pediátricas y 18% de todas las fracturas geriátricas. O sea que la fractura radio distal es un verdadero problema de salud pública. En cuanto a costo, 2 billones en el tratamiento de los niños y aproximadamente 170 millones al año en Estados Unidos. Si analizamos estudios de Estados Unidos y traspolamos dos cohortes, dos grupos poblacionales y vemos los baby boomers en principio y vemos los millennials, ustedes van a ver que el cambio en cuanto a la incidencia poblacional solamente se ha dado en cuanto a las mujeres. Si vemos el segundo grupo, por lo menos en el primer pico de aparición de este problema, que es en el adulto joven, vamos a darnos cuenta que se parecen mucho los dos gráficos, solo que en las mujeres es mucho más frecuente recientemente. Si vemos estudios de la parte nórdica del mundo, donde las mujeres son anglosajonas puras, esas mujeres blancas, vamos a darnos cuenta que después de los 50 años, ya en ese grupo, segundo pico de incidencia, que es en las adultas mayores, vamos a mucho a los adultos. Este estudio es bastante interesante porque tiene más de 1 millón de pacientes. Es un estudio apenas del año pasado y está basado en una base de datos de Estados Unidos. Me interesa mucho porque habla del cambio en la perspectiva del manejo del radio distal. Si se fijan, los cirujanos en inicio del cohorte manejaban los casos un 8.5, 75% de fijación interna y luego en el paso del tiempo se ha ido aumentando hasta tratar un 20% de sus casos con la fijación interna. Y dilucida muy bien el asunto de las complicaciones, diciendo que 8.3% de los casos tienen complicaciones de algún tipo, primordialmente mecánicas. Si nosotros analizamos un gráfico que refleje esa población, nos vamos a dar cuenta que, como les decía, adultos jóvenes y adultos mayores.
si ese gráfico lo extrapolamos en función del sexo, nos vamos a dar cuenta que en el primer grupo es más evidente en los varones, y en el segundo grupo es muy incidente a partir de los 50 años en las mujeres, donde hay un aumento casi lineal por aquello de la osteoporosis y el déficit de la masa ósea. Analizamos también a partir de ese estudio bastante grande y muy reciente, nos vamos a dar cuenta que la tendencia en Estados Unidos es a ir cediendo esa línea punteada, lo que habla del tratamiento percutáneo y la línea continua del tratamiento con fijación interna, preferiblemente placas. Y vemos cómo el aumento en el tratamiento en cualquier población de ese tipo de tratamiento, la fijación interna. Entonces es una guagua, es un vehículo, es un avión que todos tenemos que abordar porque aparentemente es la tendencia mundial. A veces no todo lo nuevo es bueno, no todo lo viejo es malo y viceversa. Pero hay que tener en cuenta que la tendencia mundial es a escalonar en cuanto al tratamiento quirúrgico. Y hay que entender los pitfalls. Si vemos este gráfico, vamos a ver el comportamiento de la fijación percutánea a su izquierda en la pantalla y a su derecha el comportamiento de la fijación interna de acuerdo a los grupos de edades. La línea verde representa a los pediátricos y vamos a ver que la fijación percutánea solamente en los pacientes pediátricos continúa siendo un gol estándar de tratamiento, vamos a decir, de amplio uso. Si vemos todos los demás tratamientos o en todos los grupos de edades, la fijación percutánea ha ido descendiendo ligeramente. Y si vemos la fijación interna, vemos que todos los grupos, especialmente los adultos envejecientes, dependen o se ha ido incrementando el uso en ellos de tratamientos quirúrgicos con fijación interna a través de placas y tornillos. Si damos un vistazo a las complicaciones que van a ser abordadas luego por los colegas que nos acompañan, nosotros vamos a ver que las complicaciones son frecuentes. La más temida, el síndrome doloso regional complejo, y las complicaciones mecánicas, que son las más frecuentes, son mucho más tendentes o son más incidentes en los pacientes con el manejo conservador. Yo quiero que vean esto no para aburrirse, no cansarse. La reseña histórica, a veces esa diapositiva que sale y como que nos quiere obligar a cansarnos y a dormirnos. Pero en este caso no es así. Este caso lo vamos a usar como un espejo para que miremos dónde está nuestro tratamiento. La reseña histórica la tomamos de este libro, donde el doctor Roberto Meléndez es el escritor de ese capítulo y nos habla de tres periodos del manejo de esta fractura. Un primer periodo donde los pioneros no entendían bien lo que pasaba, Coles, Galeno, hasta llegar a los europeos que conocemos. Y Carr en ese periodo intenta hacer una fijación, un tratamiento de fractura radiodistal, cuando todavía no se había descubierto los rayos X. Yo espero que ninguno de nosotros estemos siguiendo los pasos de Carr. En el segundo periodo, tenemos también la incidencia de nuevos avances con materiales para intentar fijar y resolver este problema. Ya el pin and plaster, el yeso de Bohler que nosotros conocemos, aparece en esta etapa y está marcado por los rayos X, donde aparecen los rayos X hasta el año 65, cuando aparecen los grandes avances. En esta última etapa hay varias cosas que mencionar, pero yo diría que las placas de ángulo variable, la asistencia artroscópica, las placas bloqueadas, las placas dorsales, son los sistemas a los que debemos prestar atención porque marcan la pauta hoy en día. Un poco de anatomía, ver la cara anterior del radio y señalar cosas que comúnmente pasamos por alto. El tubérculo radial anterior aquí en esta zona y el tubérculo en la cara anterior del semilunar delimitan una zona que se llama la fosa del pronador, donde va el músculo pronador redondo. Y lo más interesante de este gráfico sería esa línea amarilla que intenta delimitar algo que se llama la línea de las aguas o el watershed line, una línea muy importante a la hora de colocar nuestros materiales de osteosíntesis que abordará mi compañero más luego. Si vemos hacia el dorso, nos recordaremos de los canales extensores que debemos tener en cuenta que los tornillos de nuestras fijaciones no protruyan o nuestras fijaciones percutáneas respeten esos canales. Vamos a ver en una vista lateral estiloides que tiene una inclinación hacia anterior. Vamos a ver la carilla sigmoidea, una gran omitida entre nosotros, porque forma parte de la articulación radiocubital distal y veremos que es muy interesante a la hora de tratar estas fracturas. Primordialmente esta parte posterior, que es donde se realiza la rotación de la cabeza del cúbito sobre el radio y eso controla la pronosupinación. Y otro dato importante sería verlo en axial y con esta imagen ver que la columna del semilunar o la carilla del semilunar que tenemos es mucho más ancha anteroposterior que la zona del radial. Eso es importante a la hora de colocar nuestros tornillos. Hay que tomar en cuenta algunos ligamentos palmares y dorsales, la microestructura de tratar de reposar o de respetar todas las estructuras que se encuentren
cercanas en otros abordajes. Hay muchas clasificaciones, algunas intentan explicar el mecanismo lesional. Lo más importante es que se cae el sujeto con la mano en flexión, más típicamente, podría ser en extensión también, lo más frecuentemente es en extensión, y hay clasificaciones que atienden a explicar eso. La radiografía es un arma muy importante para manejar el problema, porque aunque hay estudios que lo superan en cuanto a explicar la anatomía tridimensional, la radiografía es lo único que nos va a acompañar en el prequirúrgico, durante la cirugía y en el postquirúrgico. Por el momento no disponemos, por lo menos en nuestro país, de tecnología para hacer una tomografía transoperatoria. Entonces tenemos que tratar de sacar lo mejor de las vistas radiográficas. Tenemos la famosa vista AP y la lateral normal. Ustedes conocen desde la residencia estos valores, que no vamos a entrar en detalle: la inclinación radial, la varianza ulnar, la inclinación dorsal de radio, todo eso ustedes lo manejan bastante bien. Es importante que a través de esa radiografía intentamos imaginarnos con un estudio bidimensional una estructura que es tridimensional. Y con eso lograríamos tratar de hacer la siguiente división: dividir el radio distal frente a fracturas articulares en elementos un poco más complejos y hablar de sistemas de columna y sistemas de fragmentos. Aquí tenemos una vista de una tomografía. Esto es un estudio excelente para una persona que no esté muy curtida en el manejo de este tipo de tratamiento. Por ejemplo, yo, que quisiera delimitar bien una fractura articular y saber cuáles son las implicaciones que tiene. La tomografía básicamente es para trazos articulares, tanto locales o con fracturas asociadas. La resonancia no tiene tanto sentido en el manejo del radio distal en forma aguda, aunque podríamos ver lesiones del fibrocartílago triangular y además con ello, en casos crónicos, mirar un poco de la articulación o el cartílago articular de la carilla articular del radio. Clasificaciones, podríamos sentarnos toda una noche a hablar de clasificaciones, una larga línea en el tiempo de muchas opciones de clasificar las fracturas, algunas muy simples, otras muy, muy complejas. A mí me gusta mucho la de Frickman porque nos habla de peores pronósticos a medida que va ascendiendo el número de la clasificación y nos enseña algo muy importante, aunque es en una versión bidimensional del problema, pero nos habla del número de articulaciones afectadas. Yo quisiera que introdujéramos a nuestro manejo diario el sistema de columnas en el radio distal. Ya no miremos al radio distal como un radio independiente y un cúbito independiente, sino como un sistema de tres columnas básicamente. Y para eso hay estudios que han hablado y proponen el sistema de columnas. Algunos mencionan que son cuatro columnas, este trabajo de Medoff y Shin. Y a partir de ahí también, como base, se habla de los fragmentos específicos. Y se divide el radio distal en varios fragmentos articulares que son muy, muy importantes, esos detalles, a la hora de colocar los implantes. Muy sensible la esquina dorsal ulnar y la esquina volar ulnar también del radio. Son zonas muy sensibles que tenemos que tratar de reparar lo mejor posible. Los abordajes no profundizaremos. Hay abordajes mínimos invasivos de palmares, el clásico. Frontal, dorsal, lateral, y no perderemos tiempo en eso. Vamos a abordar ahora algunos casos interesantes de situaciones que se han dado en sala de cirugía, que quizás pueden ser comunes a ustedes que están viendo esta situación. El pitfall número uno: aquí tenemos un radio distal en el que enseñamos una placa muy bien en la lateral, pero en la vista anteroposterior nos vamos a dar cuenta de que la placa es un poco larga y en manos de un cirujano con poca experiencia y concentrado en resolver un problema de la inclinación radial, lamentablemente no centra bien la placa y eso traduce en una traslación de la radiocubital distal. Esa pequeña disrupción que a veces tildamos de no importante podría influenciar en la pronosupinación de los pacientes. El objetivo sería tener una congruencia de la radiocarpiana igual que de la radiocubital. Pitfall número 2, muy interesante. La tentación de manejar conservadoramente una fractura de radio distal. En las vistas AP vemos un radio distal con buena altura, buena varianza ulnar, excelentes parámetros. Pero cuando vemos la lateral, de una vez nos damos cuenta del exceso de inclinación dorsal. Eso fue una herida por arma de fuego, todavía aquí se ve el proyectil. Y este es el resultado del paciente en el paso del tiempo. Esta situación lo hubiésemos resuelto también bastante bien con una placa de ángulo fijo. En este caso usamos esta porque la teníamos a disposición
pero hubiésemos resuelto bien con una placa de ángulo fijo. Otro pitfall importante es no ver qué ocurre alrededor de nuestros problemas en el radio, en el miembro superior. Aquí tenemos una fractura donde se trató excelente bien, una fractura compleja de antebrazo. Y si nos damos cuenta, tenemos una fractura volar que probablemente envuelve la esquina volar ulnar o la columna cubital hacia la zona volar, la columna radial hacia la zona volar. Es bueno tener en cuenta lo que hay a nuestro alrededor. Pitfall número 4, bastante interesante, una fractura de la que salimos bastante exitoso, pero con un implante que se ve cercano a la zona articular. ¿Cómo definir mejor si ese tornillo está dentro o fuera de la articulación en el transoperatorio? Bueno, hay estudios que señalan un importante uso de la fluoroscopía, y dependiendo de la inclinación que le demos o la elevación que le demos en la lateral a la vista, podemos sacar mejores vistas para ver los tornillos de la columna del semilunar o de la columna radial. La vista en 30 grados de elevación, que sería con la muñeca como en esa posición, es buena para los tornillos transestiloideos, y la vista a 23 grados en la lateral sería buena para definir los tornillos en la fosa del semilunar. Aquí tenemos un pitfall interesante que hemos hecho en compañía de nuestros colegas, el doctor Cruel, el doctor Batista, que siempre nos han ayudado con estos casos. Este caso es una fractura Barton volar, para que podamos hablar el mismo idioma todos, donde la fijamos con una placa volar sin mayores problemas y salimos bastante exitosos hasta que el paciente nos manda esta foto con un fantasma que se ve en el fondo de la imagen, pero un fantasma más grande que se ve en la radiografía. Vamos a ver un fragmento volar que se ve volando con un desplazamiento hacia anterior de todo lo que es el carpo y la mano. Eso que parece inocuo y que podíamos llevar de otra manera, en el mundo real eso sería algo bastante trastornante y una condenación a la artrosis. Esa situación la resolvimos colocando, porque no tenemos en nuestro país placas con fragmentos específicos, colocando una fijación con agujas percutáneas, fijando el semilunar en la fosa donde debería ir y tratando con una placa de contener hacia volar el desplazamiento del fragmento. Ojo, señalamos interesantemente que la colocación tan distal de esta placa somete al paciente a un estrés del flexor largo del pulgar. Debería retirarse lo antes posible luego de consolidar. Otro pitfall bastante interesante, el número 6, pero este ya lo esperábamos, porque ya habiendo visto esas situaciones aprendimos algunas cosas. Ahí tenemos una fractura de antebrazo y una fractura de radio distal en la zona volar. Se hacen los dos casos el mismo día y resolvemos la fractura del antebrazo y resolvemos el radio distal, pero en esta ocasión muy pendiente de las experiencias que habíamos tenido previamente. Colocamos de inicio, de manera normal, una placa volar respetando la línea de las aguas y colocamos unas agujas de quiste para fijar el fragmento volar con los ligamentos radiocarpianos, que son los que nos hacen el problema volar con los fragmentos en esa zona. Y básicamente tuvimos un buen resultado a 6 meses, el paciente bastante bien, señalar que las agujas sobresalen bastante. Eso es algo a tener en cuenta en esta técnica. Si vemos otro caso, tenemos un paciente pediátrico, ¿hasta cuándo durar con la relación cerrada de un paciente pediátrico? Sería bueno avanzar en estos casos y darnos cuenta que a veces el músculo pronador cuadrado se interpone. Yo tengo un colega que es experto en esas reducciones cerradas, el doctor Tirado, pero a veces, a varios intentos, eso no funciona. En vez de seguir intentando, en esos casos a veces, independientemente de la edad, es bueno hacer fijaciones abiertas cuando fallamos con la reducción cerrada. En otro caso, tenemos la combinación que nosotros usamos de las agujas percutáneas. Combinamos una técnica mixta de Capagni y Willy-Negger, y hacemos esto, ponemos quines radiocubitales distales, quines transfracturarios por dorsal y por el estiloide. Las lesiones severas de la fisis con grandes desplazamientos, tenemos que enfrentarla también. En este caso se trató de forma abierta y se colocó unas agujas con una buena evolución del paciente a largo plazo. Este caso es bastante interesante porque es el caso típico de una omisión. Un paciente con una muñeca hinchada, sospechamos de una fractura del estiloide, pero con algo más. Este caso nos los envía un colega y llama la atención que los ángulos, o mejor dicho, las líneas de Gilula en una buena lateral estarían perdidas. Vemos un semilunar que está fuera de su centro. Vemos un desplazamiento hacia posterior del resto del carpo a nivel de la mediocarpiana. En este caso tratamos de situar mejor los problemas a través de una tomografía y esas son las imágenes que tenemos. Tenemos una lesión donde hay una fractura del estiloides, un fragmento dorsal del anillo dorsal ulnar, y tenemos también el semilunar luxado francamente hacia adelante.
En este caso, con la ayuda de mis colegas, y llevamos al paciente a cirugía y realizamos un abordaje dorsal donde hicimos una reducción de la luxación del semilunar, donde hicimos una fijación del semilunar en su carilla con agujas de Kirchner y hicimos una reparación del ligamento escafo semilunar a ese nivel, además de fijar la fractura del estiloides. Y aquí tenemos un video del paciente. El paciente pianista no ha podido ir a la terapia por el asunto del COVID, pero en su casa la estaba experimentando. Señalamos que ese paciente tiene síntomas de compresión del nervio mediano y aparte de eso tenía una fractura de la falange a nivel del cuarto dedo que le predispone un poco a rigidez. Si se fijan también un poco de cambio de color, porque inicialmente estaba muy edematizado y con datos sugerentes de síndrome doloroso regional complejo. Si vemos también los casos prolifracturados, algo interesante es hacer un buen equipo. A veces es bueno mejor dejar nuestra fractura de radio distal compleja y no abordarla. Este caso tiene fractura de radio distal antebrazo y tiene un fémur también. Fue llevado a cirugía, colocamos un sistema de fijación para el antebrazo y para el radio distal y fijamos también la fractura del fémur en un segundo tiempo. Hicimos una muñeca y un fémur y luego la muñeca más compleja. Y estos son nuestros resultados que tenemos. El paciente se está quejando de un poco de inestabilidad radiocubital distal o déficit o problemas con la pronosupinación. Y de verdad, revisando las placas iniciales, que son estas, se puede ver que hay una alteración en la radiografía lateral de la relación cúbito-radiodistal. Si seguimos viendo, bueno, en el paso del tiempo a este paciente le aplicamos una fijación de la lesión sindesmal con un sistema de tie rope con la ayuda de los colegas. Y bueno, estos son los resultados funcionales donde hay limitación de la pronosupinación y de la flexoestensión. Unas cosas, primordialmente un desplazamiento que ocurrió del eje del semilunar y el hueso grande con respecto al radio, pero aceptable dentro del punto de vista común. También el asunto de tratar las fracturas pediátricas respetando el área de la fisis, podemos bien hacer fijaciones percutáneas con yeso sin violar la fisis. Y otro asunto de las dudas postquirúrgicas, cuando de nuevo tenemos situaciones y pensamos en esta ocasión de que podemos transgredir la articulación, las vistas que habíamos mencionado, a las proyecciones laterales en 10 grados, en 23 grados, y aparte de eso, hasta en 30 grados, cuando queremos ver los tornillos en la estiloides. Eso básicamente está explicado a través de este artículo, bastante interesante, y esta es la posición transquirúrgica, donde debemos aprovechar al máximo el fluoroscopio para obtener buenas imágenes. La inclinación a 23 grados nos da mucho explicación de la fosa del semilunar, si tenemos tornillos alojados en la fosa del semilunar, y la inclinación, cuando tenemos la vista anteroposterior con inclinación de 11 grados, eliminamos la inclinación volar que tiene el radio y podemos ver que los tornillos no estén en el radio carpiano, básicamente. Aquí tenemos un caso complejo que se resolvió con dos equipos quirúrgicos. Si vemos a través de tomografía, la muñeca izquierda, la que tiene los datos, vamos a decir, peores, con afección de la radiocubital distal y de toda la metáfisis, y esta es la resolución del caso, colocando dos placas volares de ángulo variable con buenos resultados. Para mencionar el detalle, veríamos que en la radio cubital distal hay un fragmento que podría ser dorsal urinal y eso podría relacionarse a problemas en la evolución del paciente con la pronosupinación. Aquí tenemos otro caso donde a veces podemos, en casos muy difíciles, resolver de una forma no convencional. Si lo miramos detenidamente, pensaríamos en colocar una placa dorsal de distracción o colocar una placa de fijación dorsal del radio, pero este caso se resolvió de forma polar, un caso que estuvo el doctor Esteves, el doctor Martínez y un servidor, y tenemos este buen resultado de un caso relativamente complejo. Esa no es la regla, pero es bueno tomar en cuenta. Ya para terminar, uno de los casos más recientes, apenas de la semana pasada, para expresar algunas cosas, una fractura metafisiaria con inclinación dorsal y mucha conminución volar, a la cual llevamos a cirugía, hacemos un abordaje anterior en compañía del doctor Batista, y este es el caso, ponemos una férula, quiero dejarle esto para llevar a la casa, una férula que no bloquee falángica, que le permita libre movimiento al paciente, y donde tú compruebes previo a salir de tu cirugía que eso esté resuelto. Y estos son los resultados, una paciente con buena altura radial, una simetría de la articulación radiocubital distal, y inclinación radial bastante aceptable. Es una paciente que de inmediato en el posquirúrgico hay que tomar cuidado de elevar el miembro, colocar su bolsa de hielo e iniciar la movilidad temprana. Hay estudios que hablan de que esto es
realmente uno de los mitos del cirujano ortopeda. Pero cuando yo veo una paciente que está rehabilitándose tempranamente, me habla de una paciente que se va a pegar al tratamiento y que va a tener un buen seguimiento de su rehabilitación. En ese caso, si podemos ver hacia la placa dorsal, nos interesaría saber si esos tornillos sobrepasan y pueden lastimar los tendones extensores dorsal. En este caso, hay una vista interesante que es la Skyline View de radiografía o de fluoroscopía, que podemos hacerla y eso nos arrojaría la longitud exacta de nuestros tornillos, algo muy importante a la hora de salir tranquilos de un caso quirúrgico de radio distal. Muy interesante, o para llevar a la casa, mi primera diapositiva del primer caso, un pitfall mío, y este último caso que hicimos también, vemos la misma fractura metafisiaria, la misma placa, incluso con el mismo número de orificio, pero con un resultado bastante diferente, fruto del detenimiento, a observar en qué fallamos y qué podemos mejorar. Para llevar a la casa, pongo esta diapositiva también, radio distal para microondas. Usted puede tomar esta diapositiva y ponerla en su microondas y prepararlo en solo 3 minutos. Este caso me lo envía el doctor Rodas y es un caso interesante. Una fractura volar tratada en un lugar donde no existen placas de fragmentos específicos. Y el doctor simplemente con los materiales disponibles usa una placa convencional de tercio de caña, no bloqueada, y usa unas agujas de Kiernes y cumple el principio de fijación de fragmentos específicos en la columna radial, básicamente en el anillo volar. Sin importar las precariedades, hay que tener muy en claro, llevarnos a la casa los deseos de mejorar. Hay que buscar ayuda con personas que tienen más experiencia que nosotros en estos casos. Evite el cookbooking, evite hacer desde los libros. Hable con personas que tengan experiencia haciendo este tipo de casos. Tienes que tener la disposición de querer mejorar tus resultados. Y algo muy, muy importante de mi parte es que debes optimizar la fluoroscopía y el manejo de las radiografías, porque es el único estudio que puedes entrar contigo a quirófano para tratar de solucionar problemas tan complejos como este. Muchas gracias. En este momento, yo voy a dejar con ustedes a mi compañero, el doctor Cruel, una persona a quien le ha aprendido mucho de la fractura de radio distal y quien gozo la amistad de su persona. Bien, buenas noches. A mí me corresponde hablar un poquito sobre tratamiento de fracturas de radio distal. Abordar este tema en 15 minutos es un verdadero desafío, pero vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos. Siempre en toda fractura tenemos la opción de si tratar de manera conservadora o de manera quirúrgica. Cuando nosotros decidimos tratar una fractura de manera conservadora, la primera pregunta que usted y yo debemos de hacernos es la siguiente: ¿realmente puedo tratar la fractura de manera conservadora? O sea, ¿realmente puedo? Y básicamente, mediante un tratamiento conservador, se buscan dos grandes objetivos. Número uno, una reducción anatómica articular, y número dos, restaurar el eje metáfiso diafisario del radio. Pero hay 5 cosas que tenemos que saber antes de nosotros tomar la decisión si abordamos un tratamiento conservador. Número uno, tenemos que conocer la característica de las fracturas. Esto lo vamos a lograr por imágenes, el compromiso metafisario, el compromiso articular. Y para eso nosotros contamos con una inmensidad de clasificaciones. Usted elige la que más se le acomode. Para usted conocer realmente la característica de la fractura que usted tiene. Número dos, el criterio de inestabilidad. Por radiografía, podemos nosotros saber si una fractura es estable o inestable. Y en cuanto a una fractura estable, lo primero es, las fracturas estables regularmente se están asociadas a un trauma de baja energía, la desviación palmar o dorsal del radio en una vista lateral no supera los 5 grados, el acortamiento es menor de 2 milímetros y la conminución es ausente o es mínima. Si eso lo tengo presente en una radiografía, entonces yo estoy delante de una fractura estable. El tercer elemento que debo de saber es
si esa fractura de radio distal a la que yo pretendo manejar de manera conservadora no tiene otra lesión asociada. Y en la mayoría de los casos, las lesiones más comunes son lesiones ligamentarias, sobre todo del ligamento radioescafoideo, de los ligamentos radiocarpianos, y fracturas del cúbito, fracturas en el carpo, una fractura en el antebrazo. Eso yo debo tratar de determinarlo o previo a la cirugía o en el transquirúrgico. Número 4, debo saber la edad de mi paciente, las demandas funcionales del paciente, las comorbilidades del paciente. Un paciente adulto mayor de baja demanda con una fractura de baja energía puede que sea un candidato a ser un paciente para un tratamiento conservador y lógicamente las discapacidades van aumentando mientras mayor sea el paciente. Y el quinto criterio que hay que tomar en cuenta es la experiencia del cirujano. Y en cuanto a la experiencia del cirujano, va a pesar bastante el conocimiento que tenga el cirujano de la lesión que tiene de frente, si maneja las técnicas quirúrgicas, si cuenta con los implantes adecuados, si conoce los diferentes tipos de abordaje quirúrgico para abordar las lesiones que pueda tener ese paciente. Y muy importante, el cirujano debe de saber con qué cuenta. Y al saber con qué cuenta, le va a permitir entonces tener un mejor abordaje a esa lesión. Entonces, en sentido general, ¿cuáles criterios o indicaciones generales vamos a tener para una fractura darle un manejo conservador en el radio distal? Una fractura no desplazada, metafisaria o articular en un paciente anciano, un estado general quizás comprometido, un paciente con alteraciones cognitivas, un paciente con una escasa demanda, o una fractura en un hueso de un individuo joven y sano, que el desplazamiento no haya sido importante y que cumpla los criterios que anteriormente mencionamos. En relación al tratamiento conservador, debemos de insistir que todo paciente con una fractura de radio distal que haya sido desplazada, ese paciente debe de ser anestesiado, ser llevado a cirugía, ser anestesiado, manipular, ejecutar una maniobra de reducción que sea suave, ninguna reducción debe de ser violenta. Puede ser ya sea de forma manual o utilizando los anillos de tracción o como comúnmente llamamos trampa china. Y lógicamente en todo tratamiento conservador es de suma importancia un control radiográfico estricto y un seguimiento clínico de forma seriada. Los criterios de reducción aceptables, una inclinación de la glena radial que no supere los 11 grados, que el ángulo de inclinación radial en una vista P no supere, que tenga un promedio de 22 grados, que el índice cubital, el radio cubital, sea menor de 2 milímetros y un escalón articular, y eso todos que manejamos fracturas articulares sabemos que las diástasis articulares, los escalones articulares mayor de 2 milímetros, no se permiten. Entonces, una pregunta que también nosotros debemos de respondernos es, ¿esa fractura que le voy a dar un tratamiento conservador, puedo mantener en el tiempo la reducción? Y en relación a eso, Jenkins, en un trabajo que presentó, decía que esas fracturas que se desplazaban y que a la postre terminaban en una consolidación viciosa, estaban determinadas por el grado de desplazamiento inicial. Posteriormente, Roman desmiente eso y dice que no, que la consolidación viciosa no está determinada por cuánto se desplaza originalmente la fractura, sino por las lesiones ligamentarias y las secuelas que esas lesiones ligamentarias, que quizás no se tomaron en cuenta en el momento que se aborda la lesión, pasa desapercibida y es lo que a la larga va a dar las complicaciones. Con relación al tratamiento quirúrgico, es bien sabido por cada uno de nosotros cuáles son los criterios de inestabilidad. Número uno, una conminución dorsal mayor del 50% del diámetro,
una conminución palmar metafisaria, que la inclinación dorsal del radio supere los 20 grados, que el desplazamiento del fragmento distal sea mayor de 10 milímetros y que haya un acortamiento de más de 4 milímetros. Además de ello, si hay una disrupción de la articulación, si esa fractura de radio distal se asocia a una fractura del cúbito distal, aquel paciente con una osteoporosis severa y toda fractura que se haya manejado de forma cerrada y que no se haya podido mantener esa reducción, también es un paciente que es candidato a un tratamiento quirúrgico, a pesar de que en ocasiones podemos volver a hacer un intento de una re-reducción, pero ahí los estudios dicen que una fractura que se ha desplazado una primera vez, la posibilidad de volverse a desplazar nuevamente es mucho más elevada. Entonces, con relación al tipo de abordaje, estará determinado por el tipo de lesión, dependiendo hacia dónde se hayan desplazado los fragmentos. Tenemos el abordaje dorsal, cuando lo que se ha comprometido es la cortical y la superficie articular posterior. Tenemos el abordaje palmar, para la mayor parte de la fractura de radio distal. Tenemos el abordaje lateral, tenemos el abordaje transverso para los procedimientos MIPO, pero ese abordaje transverso también tiene sus cuidados y sus complejidades. Este algoritmo de tratamiento está dado por en base a la propia clasificación AO. Estamos de acuerdo que las fracturas no desplazadas le vamos a colocar un yeso o una férula, y la fractura desplazada la vamos a dividir en fracturas reducibles e irreductibles e inestables. Las fracturas que son reducibles, si el trazo es extraarticular, podemos perfectamente manejarla con un yeso o podemos optar por agujas percutáneas. En el caso de fracturas intraarticulares, igualmente, podemos manejarla con agujas percutáneas, podemos utilizar fijadores externos, podemos utilizar placas. En el caso de las fracturas inestables, entonces igualmente, si son parcialmente articulares, podemos recurrir a las placas, podemos recurrir a los tornillos, a los pines, a los fijadores externos, al injerto óseo, a los procedimientos combinados. Entonces, a continuación presentamos algunos casos. Esto, tenemos una fractura parcialmente articular en T invertida. Ambas fracturas han sido tratadas con pines de Kirchner. Muchos métodos diferentes se han descrito para la colocación de los Kirchner. Podemos tomar como punto de origen la apófisis estiloide del radio, colocarlos paralelos, entrecruzarlos. Podemos colocar, como en la imagen de abajo, un tercer pin de Kirchner que sostenga la radio cubital distal y de esa manera evita que el fragmento distal del radio colapse. En este caso tenemos una fractura con una extensa conminución metafisaria. Este caso me lo facilitó un colega, el doctor Vargas. Y como ustedes pueden ver, en esta extensa conminución metafisaria se ha utilizado una placa bastante larga, se puentean los fragmentos. En este tipo de fracturas también hay una indicación para la colocación de un tutor externo también. Podemos también utilizar métodos combinados. En este caso tenemos la combinación del fijador externo con los pines de Kirchner, y en una fractura con conminución articular, una C3. En este caso tenemos el típico Barton volar, como ustedes pueden ver, la cortical posterior íntegra, y miren cómo se va hacia adelante con la articulación radiocarpiana, se desplaza hacia adelante, y aquí tenemos la reducción, se ha conseguido, se ha mantenido la altura radial, y sin embargo, observen cómo estos tornillos han quedado un poco largos, y entonces esto se puede asociar sobre todo a ruptura de tendones extensores.
Por otro lado, acá tenemos otra fractura compleja. Miren el grado de conminución articular. Este caso lo hicimos junto con el doctor Morrobel. Esto igual es una fractura C3. Miren el grado de conminución articular y metafisaria. Y observen el resultado final luego de la reducción abierta con la fijación interna utilizando una placa de ángulo variable. Y observen cómo la superficie articular ha sido reconstruida y la altura radial igualmente la hemos conseguido. Tenemos este otro caso. Observen esta fractura articular también conminuta. Y ese paciente también hemos utilizado un tratamiento combinado de reducción abierta con fijación interna con placa de ángulo variable y utilizamos un Kistner posterior transfocal como la técnica de Capangi para sostener ese fragmento y ayudar a que no se desplace a lo largo del tiempo. Este es el mismo paciente, ya ese fragmento posterior completamente consolidado y estos son los resultados. Son los resultados del paciente a los 6 meses de cirugía. Observen que como su rango de flexo-extensión y de supinación de la muñeca prácticamente están bastante próximos a la normalidad. Este es un masculino de 70 años con una caída de su plano de sustentación y observen una fractura completamente impactada de la metáfisis. Este paciente fue necesario la colocación de injerto óseo para poder levantar esa superficie articular que había quedado comprimida y observen cómo se recupera la superficie articular y cómo el TIL se encuentra ahí más o menos en 0 grado. Estos son los resultados a 7 meses de la cirugía en ese masculino de 70 años de edad. En este otro caso, es una fractura de la parte parcial articular también del radio, pero que conserva la integridad de la cortical anterior del radio. Y en este paciente se hace un abordaje posterior y se utiliza una placa dorsal de radio. Y observen cómo en la imagen de la izquierda, cómo la superficie articular se encuentra completamente restituida con una inclinación dentro de los rangos de los rangos funcionales. Este es el mismo paciente. Observen que tiene un déficit para la extensión completa de la muñeca derecha y para la flexión, pero este paciente tuvo la mala suerte que se operó 2 semanas antes de la pandemia. Y a prácticamente casi 3 meses de la pandemia no ha podido rehabilitarse. Como ustedes habrán notado, la mayor parte de la fractura que presentamos, los pacientes tenían fractura del estiloides del cúbito. Nosotros normalmente no fijamos la estiloides del cúbito porque los estudios dicen que la pseudoartrosis del estiloides del cúbito no empeora, que se fije o no se fije. No empeora los resultados finales, a menos que sea un paciente con una muy alta demanda de la muñeca, y entonces nosotros la estiloides del cúbito lo que hacemos es que utilizamos una sutura de alta tensión y le hacemos una sutura en 8 y los resultados han sido más que satisfactorios. En relación a las complicaciones, nada que ustedes desconozcan, agudas, edema, síndrome compartimental, síndrome de túnel del carpo, hematoma, infección y reducción inadecuada. De esas complicaciones, la más temida es el edema, ese edema excesivo, sobre todo por el uso de torniquete y las reducciones inadecuadas. Son para mí las complicaciones que comúnmente nosotros podemos ver los pacientes que manejamos. Y en las complicaciones tardías, la más común de las que yo veo es la rigidez de los dedos. Y esto básicamente está directamente vinculado al seguimiento del paciente. Es responsabilidad de nosotros los cirujanos insistir al paciente en la movilidad inmediata de las articulaciones de los dedos. Y otra complicación que nosotros vemos con mucha frecuencia también es el síndrome doloroso regional complejo, que también tenemos que ver ese tipo de complicación con frecuencia que nos llegan a la consulta. Errores comunes que en mi experiencia entiendo que cometemos nosotros los cirujanos es no atender la lesión, no entender la lesión básicamente, ignorar los principios de fijación, utilizar implantes inadecuados en
en algún tipo de lesión, por ejemplo, en este caso, en un Barton volar, utilizando dos agujas de Kistner, hacer el abordaje inadecuado, y esto es la principal complicación que yo veo cuando se utiliza un abordaje inadecuado, es el síndrome del túnel del carpo. Cuando nosotros no hacemos el clásico abordaje de Henry, lateral al tendón palmar mayor, y entonces utilizamos un abordaje en el centro de la muñeca entre el palmar mayor y el palmar menor, estamos trastocando el nervio mediano, que no deberíamos ni siquiera de verlo en un abordaje convencional de Henry. Entonces, ese abordaje central de muñeca provoca entonces que haya una fibrosis alrededor del nervio mediano, y es una de las principales causas de atrapamiento del nervio mediano que yo puedo ver en mi práctica. El no empleo de intensificador de imágenes para manejar este tipo de fracturas. Si usted tiene una fractura, sobre todo una fractura articular, y usted no tiene un intensificador de imagen en el centro que usted está trabajando, por favor, mejor demore esa cirugía y no haga un procedimiento porque hemos visto con mucha frecuencia pacientes con un tornillo en el escafoide y otro tornillo en el semilunar, y eso da a entender que fue una cirugía hecha sin intensificador de imágenes. Y finalmente, uno de los grandes errores que nosotros cometemos es un seguimiento inadecuado. En un manejo conservador, usted no puede poner inmovilizar una fractura hoy y decirle al paciente que regrese en un mes. Igualmente, un paciente operado, usted no puede retirar la sutura y decirle vuelve en un mes. Hay que dar un seguimiento. Nosotros le damos un seguimiento semanal al paciente, por lo menos durante el primer mes, para evitar ese tipo de complicaciones que pueden ser evitables. Finalmente, para dejarlo ya a modo de resumen, recordar que es indispensable que ante toda fractura de radio distal es indispensable conocer la característica de la fractura, conocer el grado de estabilidad, investigar sobre lesiones asociadas, individualizar cada caso, y definitivamente cada uno de nosotros tiene que saber cuáles son sus habilidades quirúrgicas. Usted tiene duda, usted no sabe, pida ayuda. Pida ayuda o refiere al paciente, y así vamos a permitir una mejor evolución de los pacientes. Muchísimas gracias, y a continuación vamos a permitir que el doctor Juan José Batista nos hable acerca de manejo artroscópico en fracturas de radio distal y cirugías de salvataje. Sí, buenas noches. Para mí es un honor, un placer poder compartir con ustedes este tópico. Personas de diferentes países, sean bienvenidos a nuestro país. Esperamos que pueda servir de mucha ayuda poder comprender este asunto de las lesiones de radio distal, que tanto podemos aprender del mismo. Entonces, hay algo que tenemos que tocar, y es el tema de la asistencia artroscópica en fractura de radio distal. Este tema es un tema un poquito quizás no muy tocado, porque si usted se pone a revisar a nivel de las diferentes naciones y diferentes médicos que realizan este tipo de procedimiento, no tiene mucha popularidad en sí, pero es una herramienta de mucha ayuda. Podemos ver más adelante, como enseñaremos, traeré más adelante en la diapositiva, que puede servirnos de gran ayuda en algunas tipos de fracturas de la extremidad distal del radio. En una encuesta que se hizo para verificar algunas cosas concernientes al radio distal, una de las preguntas que se hizo fue que con qué frecuencia se utilizaba el artroscopio para reducir fracturas del radio distal. Y el 82% de las personas encuestadas dijeron que en ningún momento usaban este tipo de dispositivo para reducir las fracturas del radio distal. Algo interesante que tenemos que ver es que la artroscopía nos permite a nosotros verificar lesiones asociadas. Y cuando hablamos de lesiones asociadas, si revisamos la literatura, podemos encontrar que realmente existen muchas lesiones asociadas a este tema, muchas lesiones asociadas a este tema de ligamento. A ver, parece que hay un problema con la diapositiva. Aquí voy a subir ahora la diapositiva. Me dan un momentito, por favor, que aquí algo falló.
Doctor, estaba correcto. Por favor, ahí, vuelva. Ahí se puede ver. ¿Me dice si se puede ver ahí? Sí, denle por favor a agrandar. Proyecte. Que está dentro ya. Ok, porque yo no me estoy viendo. Dele agrandar, por favor. A proyectar. Ahí me agrandar. ¿Se ve bien ahí? Sí, señor. Puede perfecto. Proceder. Vamos a continuar entonces. Esto nos permite ver lesiones asociadas que se pueden evidenciar en lesiones de rayo distal. Además de eso, podemos con las técnicas artroscópicas mejorar la reducción del paciente. Muchas veces creemos que tenemos una reducción adecuada, sin embargo, a la hora de introducir el artroscopio nos evidenciamos que no necesariamente es tan efectiva y tan buena la reducción que tenemos de acuerdo a lo que vimos en el brazo en C, pero el artroscopio nos ayuda a tener una mejor visualización. Hay algunos estudios que hablan de que cuando se utiliza la técnica artroscópica nos va a permitir a largo plazo a que el paciente tenga un mejor rango de movilidad. Esto debido al hecho de que si mejoramos una superficie articular que está dañada, evidentemente vamos a tener un mejor rango de movilidad a futuro. Pero tiene el inconveniente de que tiene una mayor demanda técnica porque requiere de que tengamos conocimiento de la anatomía artroscópica de la muñeca y que requiere de un aparato de tracción al cenit, preferiblemente que nos permita abordar el tema de la fractura y hacer la artroscopía al mismo tiempo. Edwards hizo un estudio, en este estudio que vemos aquí, de las lesiones intraarticulares del radio, donde se evidenció un 33% de escalón en reducciones que aparentemente por fluoroscopía se creían óptimas. Sin embargo, a la hora de realizar la artroscopía se veía que no era tan así, tan óptima la lesión. Aquí hay varios estudios que evidencian lesiones asociadas de complejo fibrocartílago triangular, que de hecho es la lesión más frecuente encontrada en las artroscopías, y también con lesiones de fractura de radio y las lesiones del ligamento escafolunar también, que se puede ver, según vimos en este cuadro. Me voy a detener por el asunto del tiempo para aprovechar el tiempo. Este es un caso que nos ilustra una reducción de una fractura de radio con un fragmento intraarticular bastante interesante, una fractura bien cerca de la superficie articular con un hundimiento y pérdida de la altura radial, que aparentemente podríamos decir que desde el punto de vista radiográfico se logró una muy buena reducción. Sin embargo, en la imagen C evidenciamos que existe un escalón importante de un milímetro y algo, casi dos milímetros, que evidencialmente eventualmente podría comprometer la integridad de la articulación y llevar entonces a que este paciente sufra de una artrosis temprana. Aquí vemos una imagen donde evidenciamos igualmente un hundimiento de lo que sería la faceta semilunar del radio, donde ésta se levanta a través de asistencia artroscópica, logrando en la imagen B una muy buena aproximación, una muy buena congruencia articular respecto a lo que teníamos anterior. La lesión de fibrocartílago triangular es la lesión más frecuentemente encontrada en estos pacientes. Y según este estudio de Fowler, donde él buscaba algunas lesiones asociadas con fracturas de radio distal, se evidenció un 8 a un 48% de lesiones del ligamento escafolunar en los pacientes con fracturas articulares del radio distal. Hay algo interesante y es que las lesiones que son de tipo 3 y 4 no tratadas correctamente van a alterar lo que es la varianza cubital y por consiguiente un paciente que quizás tuvo una muy buena reducción de la fractura por no percibir la lesión asociada podría eventualmente desarrollar una sintomatología dolorosa después de la reducción. Aquí hay otro estudio que es interesante, este estudio de Markonjic. Este estudio trata de la historia natural de las lesiones de fibrocartílago triangular, que ya que es la lesión más importante, hay algo interesante en este artículo. En el año 90, entre los años 95 y 97, estas personas tomaron 51 pacientes con fracturas de radio distal, 47 tenían lesiones de fibrocartílago triangular, las cuales no fueron tratadas en su momento, sino que se dejaron evolucionar, fueron evidenciadas por artroscopía al momento de hacer la reducción. Pero como no eran lesiones muy, muy severas, se trataron de manera conservadora, eran lesiones de leve a moderadas, y se contactó a los pacientes luego, 13 años después, y se vio que a final de cuentas parece que no hay mucha influencia a largo plazo de este tipo de lesiones que son de leve a moderada en el fibrocartílago triangular en cuanto a la evolución de los pacientes a largo plazo.
Sí, las recomendaciones que tenemos para el uso del artroscopio son lesiones que sean articulares. Cuando vemos mucha conminución articular, es bueno tener una perspectiva. ¿Podría esto eventualmente ayudarnos a tener una mejor reducción y lograr una mejor congruencia articular? Cuando hay lesiones condrales, cuerpos libres dentro de la articulación, y evidentemente cuando tenemos pacientes que tienen fracturas de radio y que además de eso evidencian una inestabilidad de la articulación radiocubital, por ejemplo, esto nos hace pensar que pudiéramos eventualmente encontrar un hallazgo importante que pudiera comprometer la evolución del paciente, y por lo tanto esta herramienta nos permitiría resolver el problema. En trauma de alta energía, porque podría estar asociado a algún tipo de elemento ligamentoso lesionado, y esto podría ayudarnos a tener una idea. Jordi habló un poco acerca de las complicaciones. Yo voy a hablar un poquito, abundar un poquito más de las complicaciones de radio distal. Algo que quiero que tengamos siempre en cuenta es el concepto que acuñó Matthew Putnam, el concepto de apoyo subcondral, porque esto nos va a evitar en términos de la pérdida de la reducción, que es una de las complicaciones que observamos con cierta frecuencia en las lesiones de radio distal. El apoyo subcondral nos va a dar un apoyo, un pie de amigo para disminuir lo más posible la posibilidad de que los fragmentos se puedan desplazar. Dentro de las complicaciones agudas, aquí tenemos un cuadro y aquí tenemos también complicaciones tardías. El edema es un enemigo silencioso que está ahí presente en la fractura de radio distal. Es fácil de prevenir, pero mucho edema puede significar mayor rigidez digital y puede significar también síndromes dolorosos regionales complejos más adelante. Y si nosotros tomamos la herramienta y la actitud de controlar adecuadamente y a tiempo el edema, pues vamos a evitar que se pueda producir este tipo de lesiones, o disminuimos al mínimo la posibilidad que esto se pueda producir. Ver si se puede cerrar la piel con el edema. Algunos autores plantean la idea de que si no logramos hacer un cierre, se haga un injerto libre de piel transitorio, luego que baje el edema se pueda cerrar y así mejorar la situación. Se debe elevar estrictamente la extremidad y el paciente debe colaborar con esto. Debe haber una colaboración muy estrecha con el paciente, ya que si este no mantiene la extremidad elevada, no vamos a lograr ganar la batalla contra el edema que se puede presentar en estos pacientes. El síndrome de túnel carpiano es otra de las complicaciones que pueden evidenciar los pacientes con fractura del radio. Usualmente lo vemos en pacientes que tienen vendajes muy apretados, fracturas que presentan un desplazamiento muy importante debido al hecho de que, por ejemplo, como vemos en esta figura de la derecha, vemos que el fragmento volar, el borde volar del fragmento proximal pudiera producir, lesionar y edematizar el nervio mediano, y esto pudiera conducir a un paciente que pueda a desarrollar un síndrome de túnel carpiano. Siempre elevar la extremidad más lograr una inmovilización transitoria en lo que operamos el paciente. Y cuando tenemos un paciente que evidencia sintomatología de túnel carpiano, verificar si no está o descartar la posibilidad de un síndrome compartimental. Cuando tenemos pacientes que tienen fracturas de radio distal y que además de eso tienen sintomatología previa de túnel carpiano, se recomienda que se haga una liberación del túnel carpiano. Ward y Adams documentan en una serie de estudios que realizan una incidencia de 9% de síndrome de túnel carpiano en pacientes con fracturas de radio distal que antes de tener la fractura no tuvieron ningún tipo de sintomatología de túnel carpiano previo. El síndrome compartimental, afortunadamente, es menos frecuente en la extremidad superior que en la extremidad inferior, pero tenemos que vigilar esto, la posibilidad de esto en traumatismo de alta energía, lesiones por aplastamiento, por el gran edema que se puede desarrollar. Muchos de estos síndromes son iatrogénicos y muchas veces relacionado al vendaje o a la inmovilización muy constrictiva que utilizamos, que puede desarrollar una disminución del flujo sanguíneo en la extremidad. Siempre actuar a tiempo. Cuando se sospeche este tipo de problemática, debemos actuar sin duda, porque esto puede salvar la vida de una extremidad. Siempre recordarles, está de más recordar lo que son las descompresiones e incisiones volares y dorsales. Y una vez se establece este tipo de problema, se puede también realizar la liberación del túnel carpiano. Dentro de las complicaciones agudas están también el hematoma. Si son pacientes diferidos, emergencia diferida, suspender los AINES 3 días, 4 días antes, los pumarínicos.
7 días antes la aspirina por el riesgo de sangrado, ya que este hematoma puede entonces complicarnos la existencia. Las infecciones son poco frecuentes, siempre la buena profilaxis antibiótica. Reducción inadecuada es otra de las complicaciones. Siempre vigilar los parámetros que el doctor Cruel presentaba de una buena reducción y darle seguimiento al paciente es muy importante. A veces tenemos buenas reducciones de fracturas metafisiarias de radio y no le damos el seguimiento adecuado y esta fractura, cuando disminuye el edema, se puede perder la reducción debido a una extremada conminución dorsal y esto entonces puede hacer que perdamos una buena reducción. Generalmente, las pérdidas de reducciones son más frecuentes en fijaciones con Kirchner y también con fijadores externos. Y recordar siempre, esto es algo que voy a estar diciendo durante toda la charla, tener muy importante lo que es el apoyo subcondral a la hora de colocar los tornillos en nuestra fijación, porque esto no va a ayudar. La distrofia simpática refleja es algo, o el síndrome doloroso regional complejo, que aparece en un 3 a un 10% de los casos. Cuando se ha visto que si controlamos el edema y evitamos los vendajes apretados, disminuimos la posibilidad de esto. No es que disminuye, no es que desaparece la posibilidad, pero al tomar estas medidas disminuimos la posibilidad que aparezca este tipo de complicación que resulta en un dolor de cabeza muchas veces para nosotros. Siempre evitar los múltiples intentos cerrados porque esto conlleva mucho edema y recuerden que el mucho edema es una de las condicionantes que puede llevar a un paciente a desarrollar el síndrome doloroso regional complejo. Terapia y movilización precoz de los dedos también nos va a ayudar. Y la vitamina C, que también hay estudios que hablan de esto. Solinger hace un estudio en el cual él toma 328 pacientes, se le administró placebo a un grupo y se le administró vitamina C en dosis de 200 miligramos y dosis de 500 miligramos durante 50 días. Lo que se vio en este estudio es que la prevalencia de una distrofia simpática refleja fue de un 2.4% en pacientes que recibieron una dosis de 500 miligramos de vitamina C por 50 días versus 10.1% de aquellos que recibieron placebo. También es importante resaltar que los pacientes que recibieron menor dosis, 200 miligramos de vitamina C, tuvieron una incidencia mayor de síndrome doloroso regional complejo, lo que parece indicar que la vitamina C tiene cierto factor para disminuir la aparición del síndrome doloroso regional complejo. Y, de hecho, la American Academy of Orthopedic Surgeons recomienda de manera moderada el uso de la vitamina C como profiláctico para disminuir la incidencia de la distrofia simpática refleja o el síndrome doloroso regional complejo. La rigidez digital es otro de los temas, resultado de una inmovilización inadecuada, de edema excesivo. Esto va a desembocar en la presencia de un síndrome doloroso. A veces lo vemos también más frecuentemente marcado en reintervenciones quirúrgicas y sobre todo también en pacientes que no cooperan. Pacientes, recuerden la imagen que evidenciaba Pablo al principio de la paciente que estaba recién operada y estaba movilizando los dedos. Una paciente que está cooperando es una paciente que tiene menor incidencia de desarrollar rigidez digital. Aquí hay una gráfica que explica en un estudio las diferentes causas de la rigidez postraumática. Otra de las complicaciones que podemos evidenciar son las sinovitis o ruptura tendínea. El extensor pollicis longus, de hecho, es el tendón que más frecuentemente lo hemos encontrado y ahí lo encontramos roto o con tenosinovitis. Hay que tener algo muy pendiente y es la anatomía que presenta el radio. El radio se ensancha, es más ancho en sentido antero-posterior, en lo que es la faceta semilunar, cerca de la fosa sigmoidea. Sin embargo, cuando va llegando al estiloide, el radio se estrecha un poco para luego engrosarse nuevamente. Aquí encontramos en la región dorsal zonas de concavidades que corresponden a los túneles osteofibrosos, que son los compartimentos extensores. El tercer compartimento extensor del extensor pollicis longus, de hecho, es muy cóncavo a ese nivel en relación a los demás. Y un tornillo que usted piensa que puede estar bien colocado, si no hacemos una proyección radiográfica adecuada, pudiera eventualmente estar protruyendo en el tercer compartimento y producir una ruptura tendínea de este paciente, complicando lo que quizás podría ser una buena evolución de este paciente. La rigidez de muñeca usualmente se ve más en el abordaje dorsal por la cercanía que tiene este con los tendones extensores y además la inestabilidad radiocubital son de las complicaciones que debemos evidenciar.
Una reducción inadecuada y consolidación viciosa son complicaciones que evidentemente pueden aparecer y el retardo de la consolidación. Ahora, esto es un tema interesante que quiero abordar en los próximos por lo menos 5 o 8 minutos para poder terminar con broche de oro el asunto. Se trata acerca del salvataje. Luego que el barco se está hundiendo, de que el carro no prende, ¿qué yo voy a hacer? Tengo un paciente que tiene una mala evolución de una cirugía de rayos distal, está progresando artrosis, mucho dolor, limitación funcional. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ustedes podrán conocer o conocen muchas técnicas que se pueden emplear para poder salvar o mejorar más bien la calidad de vida del paciente que ya tiene una lesión. ¿Cómo hacemos cuando tenemos una reducción de un paciente que tuvo una buena reducción con, digamos, un buen apoyo subcondral, sin embargo, evoluciona de esta manera con una pérdida de la reducción y un desastre en la muñeca? Bueno, hay varias herramientas que podemos contar para tratar estos pacientes, desde osteotomía para corregir las deformidades angulares y rotacionales que pueda presenciar el radio, hasta pacientes que presentan mucho dolor articular, podemos valernos de diferentes técnicas. La denervación es una técnica que es relativamente sencilla, fácil de llevar, podríamos decir, en manos conocidas, y vamos a ver que esta puede producirnos buenos resultados a largo plazo. Un paciente que tenga una mala evolución con unas secuelas artrósicas de la articulación radiocarpiana y que tenga mucho dolor, pero con función más o menos limitada, podemos mejorar el dolor con esta técnica. El Loring hace este estudio de los beneficios analgésicos y lo que es la evolución de estos pacientes y la satisfacción con la denervación. Tomando 19 pacientes, él en su estudio verifica que el 80% de los pacientes en un periodo del primer al segundo año tienen menos dolor. 80% de los pacientes presentan menos dolor. 73% de los pacientes de esta serie vuelven a trabajar y un 85% de los pacientes se sienten satisfechos con los resultados de la técnica. Siempre ver las expectativas del paciente, preguntarle al paciente qué desea o qué espera lograr con la técnica quirúrgica que nosotros vamos a implementar. Esto es para que sencillamente tengamos un recuerdo anatómico de lo que es la anatomía sensitiva de la muñeca, donde vemos el nervio interóseo dorsal. Es importante recordar esto porque hay un test que utilizamos para, es uno de los nervios que se utiliza para denervar la muñeca por su gran red de vasos, de nervios que inervan la muñeca sensitivamente, y este nos va a servir de mucho a la hora de utilizar la denervación. Aquí vemos en esta tabla, en este estudio de denervación de la muñeca y para el manejo del dolor crónico, varios estudios, recoge este artículo o cita varios estudios de Book, en el cual representa un 66% de buenos resultados. Aunque sí se ha visto que el resultado o la satisfacción del paciente va disminuyendo con el tiempo. A pesar de todo, más allá de los 5 años, todavía se mantiene el resultado y la satisfacción del paciente en un 66-68% aproximadamente. Hay algo que aparece, que es, se ha visto un sobrecrecimiento de nervios luego de la degeneración sensitiva por alguna vía, y esto es algo que explicaría por qué estos pacientes no hacen artropatías de Charcot, siendo esta articulación desnervada. Sin embargo, al aparecer estos nervios, va a permitir entonces que no ocurra esto. Pudiera ser una de las explicaciones. Siempre suplementar la técnica con otra. Si tenemos una lesión del lado cubital, pues vamos a trabajar el lado cubital, lo que es el fibrocartílago triangular, dependiendo del área que vayamos a trabajar. Hay varias técnicas, la técnica de Wilhelm, la técnica de Berger. Hay diferentes técnicas que se pueden utilizar. Algunas, Wilhelm modificada utiliza un abordaje dorsal para acceder al nervio interóseo posterior y va a acceder al interóseo anterior, rama del mediano, a través de la misma incisión, incidiendo sobre lo que es la membrana interósea, llegando al músculo pronador cuadrado. Siempre recordar, debemos ir paso a paso para lograr estas cosas. Esta es una técnica que podría ganarnos tiempo a nosotros, darnos tiempo a ganar. Además de eso, no es tan radical como la serían las técnicas que veremos más adelante. La artrodesis total es otra de las técnicas. Tiene la ventaja de que es una técnica predecible, se ha ido mejorando con la introducción de placas para artrodesis DAO, la cual utiliza dos tornillos 2.7 milímetros en la fijación metacarpiana, y su contorno también ayuda a ahorrar tiempo. A pesar de eso, se ha evidenciado de un 14 en diferentes series, de un 14 a un 68%,
de complicaciones que pueden presentar estos pacientes. Aquí tenemos una imagen a la derecha, a su izquierda, la imagen A, donde hubo una lesión de radio con una afección de lo que es ligamento escafolunar. Se fijó, se reparó la lesión, sin embargo, el paciente evolucionó mal con artrosis. Y aquí se hace entonces una fijación de esta articulación, mejorando la calidad de vida del paciente. ¿Remover el material o no? Bueno, se recomienda, o lo que se dice, que el material se debe dejar, aunque muchos, la mayoría de los cirujanos, muchas veces, a petición del paciente, muchas veces lo retiran sin que tenga mayores repercusiones. Nagy hace un estudio con diferentes tipos de seguimiento y diferentes tipos de enfermedades, ya sea fractura del radio, traumática, enfermedad de Kienbaum, problemas inflamatorios, viendo la evolución de esto con la artrodesis y esta evidencia que aparece, por ejemplo, una fuerza de prensión de 49% en fracturas de radio en correlación con la mano contralateral. Aquí vemos otra imagen donde previamente hubo una artrodesis parcial de la muñeca y luego se procedió a hacer una artrodesis total de la muñeca, mejorando la calidad de vida y el dolor del paciente. Cuando se compara en este estudio de Wei, lo que tiene que ver con el resultado de una artrodesis total con una artroplastía total de muñeca, la artrodesis total supera en menor complicaciones la artroplastía total de muñeca. Hay otro tipo de artrodesis que podemos realizar, que es la artrodesis intercarpiana limitada. Esta permite una fusión solamente de la parte afectada. Si tengo una fusión de la faceta, lo que tiene que ver con la fosa semilunar, pues vamos a trabajar esa parte y eso va a permitir que exista, pueda existir cierto grado de movilización en las demás articulaciones, no comprometiendo tanto la movilidad de la muñeca del paciente. Rosin, Gelman y Nagy presentan que estos pacientes, en estudios de laboratorio, cuando se hace este tipo de fusión intercarpal limitada, presentan un 40% de flexión, de flexoextensión y un 50% de desviación ulnar. Claro, reproducir estos resultados en vivo no es tan fácil, porque recuerden que en vivo ya tenemos el tema de la cicatriz, el edema, que puede producir entonces que los rangos de movilidad no sean tan frecuentes, tan buenos como vemos en este estado. El movimiento es torpe, esta gráfica esboza lo que es el movimiento de una muñeca normal y esta esboza lo que es la muñeca ya operada de esta manera con una fusión limitada. Estos pacientes presentan 50% de complicaciones más allá de 2 años con deterioro de las articulaciones residuales. Vamos a ver que Nagy presenta que 38 de los pacientes con fusiones intercarpianas presentan luego una panartrodesis, van a requerir una panartrodesis. Cuando hacemos esto, tener pendiente, utilizar injerto debido a que cuando resecamos el cartílago articular de esta zona, disminuimos el espacio cúbito carpal y puede producir un pinzamiento. El injerto entonces nos restablecería este espacio. Aquí vemos una imagen de la anterior técnica citada. Está la técnica de Sauve-Capagni, que también nos puede ayudar en el tema de las lesiones radiocubitales. Vamos a ver que la técnica de Sauve-Capagni en este estudio de 19 casos, la supinación media del estudio de Thomas fue de un 48 a un 77% y pronación media fue de 47 a 75%, con una fuerza de presión de 50 a 47% en el lado sano y más de un 50% de reinserción laboral. Sauve-Capagni tiene la ventaja de que disminuye la migración carpiana, diferente a lo que hace el Darrach, y esto preserva la cabeza ulnar. Terapia física, en el siguiente minuto solamente le voy a decir, siempre tener pendiente, mejorar, tratar de que el paciente movilice los dedos, mano elevada, y que luego de esto, el tema de la crioterapia puede ayudar, la masoterapia, el fortalecimiento a partir del cuarto mes. A pesar de todo esto que yo les pueda decir de terapia física, hay varios estudios, revisiones sistemáticas que evidencian algo. El ultrasonido puede mejorar lo que es la consolidación ósea, puede mejorar la consolidación ósea, acelerarla, pero a largo plazo no es significativo. Y además de eso, la mayoría de los esquemas terapéuticos a largo plazo, cuando se comparan con el paciente que hizo poca rehabilitación o rehabilitación solo en su casa, no tienen una diferencia significativa en cuanto a la función de estos pacientes.
para tener en cuenta ya para finalizar, buena reducción, artroscopía puede ser útil en lesiones intraarticulares, manejar bien el edema, anticiparnos al edema, ver lesiones asociadas que puedan presentarse. Y recuerde, amigo, querido colega, no es un colecito, la fractura de radio distal no es un colecito, es compleja y hay que manejarla como tal para tener buena evolución. Ir paso a paso con el salvataje, buen apoyo subcondral y el uso de la vitamina C, el cual nos puede ayudar a disminuir la incidencia de distrofia simpática refleja. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido el contenido que hemos expuesto en esta ocasión. Muy buenas noches. Agradecerle a cada uno la permanencia en el webinar, todo un éxito. Hemos promediado sobre los 100 participantes a cada momento. Y este es el momento más interesante de coincidir en las preguntas y respuestas y ver si algunas de las situaciones que ustedes aquejan son las mismas nuestras y llegar a una mejor conclusión sobre el problema. Ya hay algunas preguntas. Aquí hay una pregunta muy interesante que hace Ramsés Félix sobre la indicación real de una artroscopía en una fractura de muñeca. Batista, ¿cuándo tú decides entrar a una fractura de radio distal con asistencia artroscópica? ¿No te arriesgaría a entrar sin eso? Mira, realmente en el mundo real, como decimos, el uso de la artroscopía en fractura de radio no es muy frecuente. De hecho, como les mencionaba al principio en el estudio que evidenciaba, el 80% y más quizás de los cirujanos ortopedas que hacemos este tipo de lesiones no utiliza el artroscopio. Ahora, cuando yo tengo un paciente que evidencia baloteo, por ejemplo, radiocubital, que evidencia inestabilidad radiocubital, una lesión de alto impacto, de alta energía, paciente que tiene una conminución articular muy importante, sería bueno valorar la posibilidad de utilizar, porque me va a ayudar a reducir primeramente o en primer lugar los fragmentos intraarticulares y además de eso me va a ayudar a ver si hay lesiones importantes de los ligamentos radiocarpales. Si son importantes las lesiones que hay, pues vamos a repararla in situ inmediatamente y así nos evitamos que posteriormente este paciente pueda evolucionar a problemas mayores. Excelente, Batista. Hay otra pregunta bien interesante que hace el doctor Pedro Núñez, Cruel, a ver si nos puedes ayudar. Un paciente con una fractura de radio distal y fractura del carpo, especialmente el escafoides, a nivel del cuello, ¿la fijas en el mismo tiempo quirúrgico o esperas o lo maneja conservador? A ver. Una fractura del escafoides, del radio distal, lo ideal es, doctor, fijar en un mismo tiempo quirúrgico. No hay ningún artículo que justifique fijar primero una fractura y en diferido fijar la otra. Lo ideal es hacer las dos fijaciones, preferiblemente, si es posible, hacer la reducción y la fijación del escafoide por la vía percutánea, es lo ideal, lo que nosotros hacemos, y ahí en ese mismo tiempo también fijar la fractura de radio distal, porque recuerde que ese paciente usted tiene que rehabilitarlo en un tiempo prudente para evitar entonces complicaciones que puedan ser secundarias a la inmovilización prolongada. Bueno, aquí tenemos otra pregunta sobre la superioridad mecánica, si tiene alguna superioridad mecánica, la placa bloqueada de radio distal versus la placa no bloqueada y la placa de ángulo fijo frente a la de ángulo variable. A ver, Batista, ¿qué opinas de ese planteamiento? ¿Cuáles son las superioridades que tienen esos implantes más recientes de ángulo variable, ángulo fijo? Sí, mira, las placas de ángulo fijo son placas que son de primera generación, de hecho. En 1997, más o menos para esa época, es cuando se comienza a introducir el tema de las placas volares para el tratamiento de las fracturas de radio. Y a medida que ha pasado el tiempo, a medida que hemos conocido y comprendido mejor la biomecánica del radio distal, hemos ido mejorando la calidad de los implantes, lo que nos ha permitido hacer mejores fijaciones. Una placa de ángulo fijo, pues como su nombre lo dice, nos va a limitar en cierta manera poder acceder a ciertos fragmentos articulares, ciertos fragmentos
de la fractura. Sin embargo, cuando utilizamos los implantes más modernos, nos permiten hacer alcanzar con mayor facilidad ciertos fragmentos y dar mayor estabilidad por la configuración que trae, la angulación que trae los tornillos prefabricados. Además de eso, cuando utilizamos, hablaba de la placa bloqueada también, cuando utilizamos la placa bloqueada, muchas de estas fracturas serán en pacientes osteoporóticos que tienen un hueso que no es muy buena calidad. Al fijar en bloque, como lo haríamos con la placa de ángulo variable bloqueada, nos ayudaría a tener un bloque, una construcción más rígida, y esto por consiguiente nos ayuda a tener una mejor reducción y que se mantenga la reducción en el tiempo. No sé si tienes algo que agregar, Jordi, sobre el tema, pero básicamente se resume en este tema. No, muy clara tu explicación, muy clara tu explicación. No se escucha. Sí, la placa de ángulo variable permiten jugar con la carilla del semilunar. La carilla del semilunar, diferente a la carilla escafoidea, es plana. La carilla escafoidea es un poquito más, vamos a decir, tiene otra inclinación. Entonces, en el caso de la carilla semilunar, tenemos que cuidar siempre de los tornillos intraarticulares en la radiocarpiana. Y esos 15 grados que nos regala la placa son muy superiores a un ángulo fijo, sobre todo que también usan tornillos más pequeños. A veces en nuestro medio aparece mucho una placa de ángulo fijo y con tornillos 3.5. O sea, eso en una fractura metafisiaria muy distal, es muy difícil tener la precisión de poder colocar el tornillo entre la carilla distal del radio y la fractura, porque el ángulo fijo no te permite jugar con esa varianza que hay de la anatomía de la placa con la anatomía normal. Otra pregunta interesante que hacen por aquí, muchachos, ¿qué opinan de la ligamentotaxis, el principio de fijación externa? ¿Qué les parece? Sí, Jordi, ¿vas a responder o respondo? No, habla. Bueno, tú me complementas entonces. Está bien. La ligamentotaxis, yo no soy muy dado, no sé Jordi tú, al uso de fijadores externos, algo que sea muy necesario. Pero hay que tener muy pendiente el tipo de fractura que nosotros tenemos para utilizar el principio de ligamento taxi. El principio lo dice, que es con los ligamentos que logramos reducir la fractura. Si yo tengo, por ejemplo, mucha comminución dorsal, por ejemplo, o tengo una fractura muy comminuta, recuerda que los ligamentos radiocarpales dorsales tienen forma de Z, y por lo tanto, cuando hacemos ligamento taxi, se va a producir una tracción primeramente o en primera parte anterior de lo que es la parte volar del radio. Y muchas veces no vamos a lograr una buena reducción porque se va a quedar, nunca vamos a lograr que ese ligamento posterior pueda alcanzar el fragmento para traccionarlo. Jordi, si tienes algo que agregar. En mi experiencia realmente yo no uso fijadores externos para ligamento taxi. Regularmente nuestras reducciones son manuales, y si vamos a decidir un manejo conservador, ponemos un yeso, si no somos muy útil. Yo, en vez de usar un fijador externo para hacer ligamento tal, si lo hacemos manual, y si queremos fijar, lo hacemos percutáneo con pines de Kirchner, eso, y no, con unos resultados muy buenos que nos ha dado. Excelente. Dos preguntas más que hacen aquí Ángel Gil. La indicación de la técnica MIPO, ¿cuándo ustedes intentan hacer cirugía mínima invasiva? Y si tienen alguna experiencia con eso. Bueno, la técnica mínimamente invasiva en radio distal buscan el mismo principio que las técnicas MIPO en cualquier otra parte, disminuir, conservar la mayor parte del músculo y el periósteo en el hueso, básicamente. A nivel de radio distal se puso mucho en boga una técnica MIPO con un abordaje transverso, y la placa se introducía por debajo del músculo pronador cuadrado y por ahí se fijaba distalmente, y más proximalmente se hacían pequeños orificios para los tornillos. En realidad yo esa técnica la he visto, me parece interesante, he visto muchas complicaciones de ella que me han llegado, sobre todo el paciente quejándose con pérdida de la sensibilidad de la mano, porque precisamente por la lesión de la rama palmar, que es rama del nervio mediano y que le da la inervación a esa área de ahí del túnel del carpo. Entonces, básicamente yo evito
Me ha ido muy bien con el abordaje de Henry. Nosotros tampoco hay que hacer un tremendo abordaje para poner una pequeña placa. Entonces, quienes la emplean básicamente se puede emplear para fractura extraarticular o intraarticular con conminución o sin conminución, pero básicamente yo no la uso, no hago esa técnica. Bueno, excelente. Por otro lado, pregunto también a las indicaciones en el mismo tiempo de abordar una fractura de radio y liberar el túnel carpiano. Si hay algunas fracturas que por el hematoma, el trauma o algunos síntomas ustedes le agreguen a su tratamiento una liberación del túnel carpiano. Y Batista, si hay alguna relación de la artroscopía con el síndrome compartimental. La primera pregunta para Jordi y la segunda para el doctor Batista. Ok. Respondo yo. Bueno, voy a responder, Jordi, entonces. Sobre el síndrome compartimental y la artroscopía, realmente lo que se recomienda y lo que se hace actualmente es la artroscopía en seco. O sea, que si tu problema y tu preocupación es porque vas a utilizar fluido dentro de la articulación, pues la recomendación y lo que se hace actualmente, lo que hacemos es artroscopía en seco de la articulación, lo cual disminuiría totalmente a un mínimo lo que es la aparición del síndrome compartimental resultado de una extravasación de líquido por esta causa. En relación a la primera pregunta, no hay ninguna evidencia de ningún estudio que justifique liberar el túnel carpiano en una cirugía de radio distal. En muchas ocasiones nosotros tenemos pacientes que refieren parestesias posterior a la fractura y en la mayoría de los casos está relacionado con la compresión que le hace el propio fragmento distal. Por ejemplo, en el caso del Barton volar, ese fragmento, o en el caso, por ejemplo, de una fractura de SMI o un coles invertido, ese fragmento pudiera comprimir el nervio mediano, el paciente referirte parestesia, pero una vez reducida la fractura, ese paciente, esa parestesia desaparece ya al siguiente día, el paciente no tiene esa parestesia. Ahora bien, si estamos hablando de un paciente de un trauma de muy alta energía, que hay mucho edema, que hay un gran hematoma, que hay evidencia de, de una disrupción radiocubital distal o una disrupción de la articulación, bueno, una inestabilidad, una disociación escafosemilunar importante, quizás justificaría hacerlo, pero en realidad, yo, por ejemplo, tuve un profesor en mi fellow que lo liberaba el túnel carpiano en toda la fractura de rayos distales. En mi experiencia, yo nunca he tenido que hacerlo eso de manera así, de manera rutinaria. Y a largo plazo sí he tenido pacientes que hacen síndrome del túnel del carpo por atrapamiento en la fibrosis al nervio mediano. Perfecto. Por último, ya para terminar, una pregunta que hace la doctora Odé Fernández, y yo quiero también opinar sobre esa pregunta. Ella pregunta sobre el uso de los fijadores externos en fracturas complejas de muñeca y si puede ser un tratamiento definitivo o si puede ser un tratamiento, vamos a decir, intermedio y después para la fijación, vamos a decir, interna definitiva. Nuestra disyuntiva con el asunto de los fijadores externos es que hay algunas cosas que incumplen para el tratamiento de este problema. Primero, los fijadores externos dependen mucho de la ligamentotaxis y estamos hablando de que un alto número de esas fracturas tienen problemas de la radiocubital con los ligamentos radiocubitales que mantienen la articulación y el fibrocartílago triangular. En segundo lugar, hay ligamentos carporradiales que también pueden estar lastimados. Por otro lado, los fijadores externos a la hora de corregir una deformidad o una fractura deben basarse en que la bisagra del fijador esté cerca o lineal con lo que es la deformidad que tiene o el sitio de movimiento. Pero si se fijan, un fijador que apoya en los meta y en el radio, en esa interfase tiene la radiocubital distal, tiene la radiocarpiana, tiene la mediocarpiana. O sea, hay tres estructuras móviles aparte de la fractura. Entonces no hace mucho sentido intentar controlar con una fijación externa. Aparte de eso, yo creo que la fijación externa, por esa ligamentotaxis, esa tracción, estimula los propios sectores que tiene la mano. Y hemos visto casos, los únicos casos que he visto cercanos de síndrome doloroso regional complejo son pacientes en uso de fijación externa. También, si hubiese la obligatoriedad de usarse, que creo que sería una fractura
con una lesión severa de partes blandas, con secreción marcada, con una pérdida de tejido que, donde no se pueda ni cubrir el tejido, sería bueno planificar su retiro lo antes posible una vez estabilizada la parte blanda. Porque dejar esos sistemas por mucho tiempo aumentan esa complicación tan temida en el radio distal como lo es el síndrome doloroso regional complejo. Yo pienso que hemos agotado el programa bastante bien, un poquito extenso, pero hemos tenido una buena, vamos a decir, participación. Siempre hemos tenido sobre los 80 participantes, 100, 100 y algo, y hemos cumplido los propósitos, que es hacer una admonición, tratar de compartir con los colegas las cosas que nos suceden. Yo no tengo un entrenamiento tan definido o tan duradero. El miembro superior, soy la persona aquí que quizás representa a la mayoría de cirujanos traumatólogos que quisieran sacar lo mejor con lo que tienen y con lo que saben de este tipo de lesión. Y mi admonición final es tratar de buscar ayuda, conseguir que alguien nos ayude y nos expliquen, evitar el cookbooking, hacer cosas de los libros hacia los pacientes. Tenemos que tener una interfase con alguien de experiencia. Por último, ya para cerrar, dejarle presentado, invitarles a la próxima actividad de la sociedad, que va a ser el próximo lunes, una interesante charla sobre lesiones, o mejor dicho, deformidades en la columna vertebral. El título es Actualización en Escoliosis Idiopática y Presentación de Casos Clínicos. Tiene como exponentes al doctor Sánchez, un amigo de origen venezolano, con mucha experiencia, el doctor Luna, compañero y colega del centro donde trabajamos, el doctor Fernández y el doctor Marlene, que son personas con mucha experiencia en el tema. Quiero desearles buenas noches, que Dios les cuide y muchas gracias por su participación de esta actividad. Para nosotros es un placer y muchas gracias.